Daniel, contanos un poco acerca de la repercusión que tuvo en la comunidad de Sunchales y cuál es la función de este sistema. Buenos días, Marina, ¿cómo te va? Bueno, es así, es una herramienta que nosotros sumamos al Plan Integral de Seguridad. La empezamos a aplicar allá por junio, arrancamos, y consiste en un mensaje, que puede ser un audio, una imagen o un reporte escrito con respecto a hechos vinculados a la inseguridad. Puede ser actitud sospechosa, disturbio en la vía pública, cuestiones de salud, emergencias de salud. Y la verdad que fundamentalmente este programa apunta a la participación ciudadana, al involucramiento de las vecinas y los vecinos, partiendo de la base que es fundamental esa participación para evitar el acontecimiento de los delitos. Lo bueno es que ya son como 200 vecinos y vecinas sumados al programa. Es una aplicación a través del WhatsApp, ¿sí? No es una aplicación que tenga un costo, por eso también vemos la ventaja y el beneficio de haberlo incorporado, es que llegamos a más personas. ¿Por qué es gratuita? Porque hoy WhatsApp lo tiene más del 90% de la población. Es muy fácil de usar, ¿sí? Y es la primera vez que se incorpora una herramienta de uso ciudadano a través de un WhatsApp. ¿Qué quiere decir? Que si vos estás viviendo una situación relacionada a inseguridad o una emergencia médica, por ejemplo, vos directamente con un mensaje de WhatsApp mandás el alerta. Ese WhatsApp está conectado al centro de video monitoreo, ¿sí?, de la ciudad de Sunchales. Entonces, los operadores y las operadoras del centro monitoreo envían la unidad que corresponda, sea médica, van a ir el CIES para no llamar al 107, acude la ambulancia, y si es una situación relacionada a inseguridad, va a ser la fuerza de vida, si es a través de la Guardia Urbana o de fuerzas policiales. ¿Cuántos han podido prevenir a través de esta aplicación? Mira, en lo que aclaramos siempre es que es una herramienta fundamental a la hora de la prevención, ¿sí? Porque uno disuade muchas situaciones que tienen que ver con actitudes sospechosas que a lo mejor después hubiera venido en un delito. Entonces, todas las semanas están llegando reportes. Pensá, Marina, que empezamos la puesta en marcha de este programa en junio. Recordamos que es un programa creado, ¿sí?, por San Miguel, el municipio de San Miguel de Buenos Aires. Y nosotros tomamos este programa, el municipio de acá firma un convenio marco con el municipio de San Miguel y lo incorporamos y lo adaptamos a la ciudad de Sunchales. Ellos hoy en día, con una ciudad de 350.000 habitantes, tienen 100.000 ciudadanos adheridos, ¿sí? Entonces nuestra meta también es como llegar a 2.000 ciudadanos de Sunchales adheridos también. Es un sistema que no colapsa porque el WhatsApp no se satura, entonces da una pronta respuesta también. Entonces vemos que todos como que van afianzando esta herramienta porque es muy fácil de usar. Mandas un mensaje, un audio, una foto o hasta un video de lo que estás viendo, lo que está sucediendo. Entonces, al ser una herramienta tan fácil de uso, no te tenés que acordar un teléfono, ¿sí? A veces estamos con un impacto y el shock o una entrada en pánico hace que no te acuerdes si es el 101, el 107, el 105 de la GUS o a cuál número llamar. En esto no necesitas registrarte un número. Directamente, como se pone como acceso directo en el teléfono, vos activás tu teléfono y ya está el ojito. Apretás y mandás la alerta. Por eso está funcionando muy bien. Semanalmente entran los reportes y, como decimos, el tiempo de respuesta viene de una manera excelente también. Seguramente a través de esta entrevista hay personas que van a querer sumarse. ¿A dónde tienen que dirigirse? Pueden hacerlo a través de la página de la municipalidad, en el link de Ojos en Alerta. Y si no, también pueden hacerlo telefónicamente al 147, de 8 de la mañana a 14 horas.